chicos, hola chicas. Bueno, pues en este vídeo vengo con otro vídeo de la sección de embarazo y en este caso vengo a enseñaros otras compritas que he realizado en la web Bebitus, que fue el vídeo que os subí de las compritas pues primeras que hice. En este caso he acumulado dos pedidos, ¿vale? Porque uno es más que todo para mí y el otro pues para el bebé. Y nada, que si os interesa saber las cositas que he comprado y demás, os invito a que os quedéis a verlo. Bueno, pues nada, primero de todo recordaros que en el otro vídeo os comenté lo que son las facilidades que da esta página web. Sé que muchas habéis pedido porque os he estado avisando por Twitter, por Facebook e Instagram, y resulta que esta página pues bueno, puso hace poco en el que yo hice el pedido, pero resulta que hace dos días también han tenido ofertas del mismo, de la segunda unidad 70, y pusieron la gama Dodot y la gama Dodot de pañales y de toallitas al 70%. Entonces fue por lo que yo hice el pedido, ¿vale? Hice un pedido de dos paquetes, no me acuerdo de cuántas unidades, y de dos paquetes de toallitas, ¿vale? Eso no lo voy a enseñar porque son toallitas, pues, sensitive y pañales de la talla 2, creo que fue la que pedí, o la talla 3, ya no lo recuerdo, ¿vale? Pero bueno, pues lo pedí porque estaban muy bien, por eso os recuerdo que, bueno, os conté todo lo del sistema de apadrinamiento y demás, todo en el otro vídeo. Que si al registrar os ponía ahí mi email, pues os descontaban 5 euros en lo que, perdonad que es más fisio, pero ya con la barriguita más fisio, además que hace una calor increíble. Entonces, si poníais ese descuento, os descontaban 5 euros en vuestro primer pedido. Aparte también os comento, cuando pedís pañales también se os descuentan 5 euros. Sea el importe que sea, os descuentan 5 euros. Por lo tanto, ¿qué pasó? Que muchos beneficiasteis de los 5 euros, de los 5 euros de los pañales, o sea, son los 10, y después, pues del 70%, por lo que bueno, pues salía bastante bien, ¿vale? Y nada, pues os recuerdo que os vais a tener toda la información en la página web. También os voy a dejar aquí abajo el enlace al otro vídeo por si lo queréis ver. Y nada más, que es simplemente cuando registráis ponéis el email de un padrino y os hacen 5 euros en el primera compra, ¿vale? Yo os dejo el mío, pero en todo caso si tenéis algún conocido que lo tenga, pues bueno, pedidlo a ellos para que, bueno, pues podáis beneficiaros de 5 euros, ¿vale? Y bueno, pues voy a comenzar a enseñaros las otras cositas. Pedí los pañales y después pedí este perfume que, como ya sabéis, en el otro vídeo que hice os enseñé que pedí que compré una colonia que me la regaló mi madre, que la compré en una farmacia, y que os dije que salía bastante más cara en la farmacia. Y muchas me comentasteis en el vídeo y por Instagram, por las redes sociales, que os gustaba muchísimo el perfume. Y bueno, pues yo se lo pedí a Noé, que es como se va a llamar, no sé si lo he dicho en algún vídeo, pero por las redes sí sabéis cómo se va a llamar. Y bueno, pues este perfume, a mí me encanta cómo huele, no huele igual que la colonia, no es un olor fuerte a perfume, pero sí que huele muy bien. Y os recomiendo que, bueno, pues si os podéis pasar por alguna farmacia y demás, que lo tengan, que lo oláis, porque es estupendo, vamos. Todos los enlaces de todo los vais a tener en la página web para ver los precios, ¿vale? Y después, en ese mismo pedido, pedí esto, que está vacío, pero es una lamparita que proyecta estrellas, ¿vale? Yo tenía muchísimas ganas, y de hecho mi madre estaba buscándola para regalarla, porque son muy relajantes estas lámparas. Y bueno, pues yo pues la vi y ya pues la pedí, porque la vi muy bien de precio y me gustó mucho. Y bueno, pues es esta que veis aquí. Lleva el muñequito, que el muñequito se despegue y se lo podéis dejar al niño o a la niña, ¿vale? La tenéis también en rosita o naranjita, no recuerdo qué tono. Y ahora, cuando la encendéis, pues bueno, se ilumina, tiene el modo lámpara solo y el modo de estrellas, ¿vale? Y aquí suena la musiquita, ¿vale? Y bueno, yo la veo, no sé si vais a ver, no vais a ver, pero bueno, sí, mira, habéis visto que se iluminaba. Y bueno, a mí me encanta, es lo que vamos a usar de lamparita
porque íbamos a comprar la lámpara como la que hemos puesto colgada, pero pequeñita, pero veo que va a quedar muy cargada la habitación. Entonces digo, pues bueno, pues dejo esto de lámpara, como se puede quedar fijo al entrar, no necesito tener ni toma de corriente ni nada, porque simplemente pues le doy al botoncito y donde esté puesta, pues no tengo que estar pendiente de que tengan las un enchufe. Y me pareció buena idea, es de la marca Chico, ¿vale? Y muchas me comentasteis por las redes que también la teníais y que le gustaba mucho a vuestro bebé, ¿vale? Y a vuestros niños ya, porque otros me dijisteis que tenían hasta 4 años y que la seguían utilizando. Y después también pedí, que tenía muchísimas ganas de comprar... ¡Ay, mira! Os voy a decir... Sí, pues no, este no es el papelito. Os iba a decir lo de los pañales. No sé si es este. Sí, pedí 2 paquetes de pañales de la talla 2 de 88 unidades y 324... Dos paquetes de... Dos cajas de toallitas que traían 6 y 6, ¿vale? Eran 12 paquetes en total. Y bueno, pues me sale muy bien con la segunda unidad 70. Por eso os digo que, aunque no vayáis a comprar, que os registréis, ¿sabéis? Os registráis y os envían los descuentos, porque os habíais registrado muchas, pero no habíais comprado. Y ese día os enviaron eso y claro, pues por lo menos os enteráis de la oferta, si os trae cuenta. Si no, pues por lo menos... Bueno, os enteráis. Además ponen muchísimas ofertas. Yo no es por nada, pero es que la verdad es que a mí me salieron muy bien de precio. Porque, claro, quiera que no, le quitaré los 5 euros de envío también que me lo ahorré y demás, como pedí más cosas. Y al día siguiente lo tuve en casa, me ahorro gasolina y me lo ahorro todo, la verdad. Y después pedí esto. Esto, a ver cómo os lo enseño. Es una maquita, tenía muchísimas ganas de una maca, y en concreto las de Fisher-Price, que son estas, pues me gustan muchísimo porque son muy coloridas, están muy bien de precio, porque esta en concreto, os voy a decir el precio de esta, pues si la tengo por aquí, pues de hecho no lo tengo, no. Esta es que vino en otro pedido aparte, lo pedí partido, porque lo pedí a los días siguientes, pedí la maquita. Y bueno, no sé si valía, no lo recuerdo ahora, pero bueno, salía muy bien de precio, y encima pues creo que me ahorré los gastos de envío, ya no me acuerdo porque superaba el importe. Entonces, a mí me gusta muchísimo esta hamaca. Os comento, tiene vibración y aparte también tiene una ramita que suena. Yo la veo muy bien por su precio que tiene, lo colorida que es. Al principio me tiraba un poquito para atrás que era muy colorida, porque la veía en la foto y no me terminaba de convencer. Pero cuando la vi cuando llegó a casa, que la monté, bueno, que la caja es súper pequeña, que parece que yo cuando la vi digo, aquí viene metida. Claro, viene desmontada como un mueble de Ikea. Pero al final me alegré de pedirla porque es súper bonita. La tengo aquí. A ver si la podéis ver, mirad. Aquí tiene la ranita y cuando le dais, pues bueno, pues se escucha el ruidito. También la pueden utilizar cuando son más grandecitos, como modo silla, y bueno, está muy bien. Y abajo tiene el botón de la vibración, pero ya no la voy a enseñar porque pesa un poquito. y bueno, a mí me ha encantado y tengo una ganas ya de ver ahí al niño montado, sentadito, y bueno, ya lo veremos. Y os voy a seguir con las cositas de mamá. A mí compré varias cositas. Como en el primer vídeo os enseñé que había comprado una compresa pues para los primeros días, las primeras manchas y demás. Bueno, los primeros días, a quien le dure la cuarentena, hay gente que le dura días, hay gente que le dura semanas y hay gente que le dura los 40 días exactos. Que eso ya es pues según cada cuerpo, no sé cómo me va a ser, cómo me va a pasar a mí, pero bueno. Pues demás, me recomendasteis muchas que comprase prenatal, creo que era, sí, prenatal, creo que me recomendasteis algunas estas y demás, me recomendasteis varias. Y dio la casualidad que yo por Instagram sigo a muchas cuentas de mamás. Si estáis viendo este vídeo es porque os interesa estas cosas. Y bueno, sigo el Instagram de Embarazadas Instagram. Y
que ha tenido ella a su niño Hugo. Y bueno, pues comentaba que claro, al tener niño pues ya había abierto las compresas y demás y había visto. Y aunque sea una cosa que digamos que no es importante, yo cuando pedí las otras pensaba que eran como una, que cuando tuve... cuando tuvo el susto este que tuve, que me tuvieron que dar de baja y demás porque no sabía si era una amenaza de aborto, pues en el hospital habían una y eran de la misma marca. Entonces, claro, yo la pedí creyendo que eran estas y resulta que esas que yo enseñé, lo que llevan por fuera es como una malla, ¿vale? Entonces, eso se... pues es incómodo, ¿vale? Las usaré porque las tengo, pero bueno, que pues para los primeros días, pues prefiero a lo mejor pues llevar unas que tampoco me merece la pena, pues está incómoda porque tampoco me ha costado un dinero. Entonces pues compré esta, que la recomendaban mucho, se la recomendaban mucho a ella en los comentarios. Y son de la marca Phoebus, trae, de hecho estaban, una vez las iba a pedir y estaban agotadas, trae 10 unidades y llevan alas. Eso es lo que no me convence, lo de las alas, pero bueno, se las puedo meter para hacia adentro y tampoco pasa nada. Y las pedí, ¿vale? Las otras no me acuerdo ahora mismo la marca, pero bueno, os podéis ver el vídeo anterior por si estáis embarazadas y tenéis que comprar alguna, porque esto, bueno, es bueno tenerlo, aunque en el hospital, si es público, pues te la dejen, te den compresa y demás, pero bueno, yo prefiero pues llevar las mías también, por si, pues para no tener que estar pidiendo o lo que sea. Yo soy muy precavida. Después, estas cosas no son muy importantes, pero bueno, yo os las enseño también porque como sé que os gustan, tampoco son temas que a mí me dé cosas explicaros. Bueno, pues una compresa es una cosa normal, la verdad es que no sé. Y como es un apartado que es distinto al del canal, pues no sé, os lo enseño. Después compré el Purelan. Purelan es una crema de la marca Medela, que es muy buena para el pecho, para cuando damos el pecho y se hacen grietecitas, heriditas y demás, o si está irritada la zona, pues es una crema que por lo visto dicen que es muy pastosa y lo que hace pues es que esa zona pues se vaya recuperando también y demás. La recomiendan mucho que la echemos en el bolso para cuando vayamos al hospital, porque como nunca se sabe lo que te puede pasar, si el niño te puede coger o la niña te puede coger bien el pecho o no, pues bueno, viene bien. Y no pasa nada si al ponértela queda un resto y el niño o mama, que no es, o la niña, no es tóxico ni nada. Estoy en la semana 31 o mañana, hoy es sábado, no sé cuándo subiré el vídeo, sábado día 19, ¿vale? Estoy de 31 a semana, hago mañana domingo. Y bueno, pues ya mismo pues es bueno empezar con los masajes perineales, que yo tampoco sabía qué era, pero bueno, la matrona te lo recomienda. Si te metes en foro y demás, lo recomiendan mucho. De todas formas, todo lo que yo os cuento, dejadme vuestro comentario, porque a mí me gusta mucho leer y lo que me comentáis, los consejos y demás, ¿vale? Y bueno, pues me he comprado este aceite, es de Suavinet también. Es un aceite de masaje perineal prenatal, aumenta la elasticidad de la piel, ¿vale? Simplemente, pues hay muchos estudios que dicen que es muy bueno, pues empezar desde la semana 34, dicen que es bueno empezar, pero bueno, mi matrona me ha dicho que si empiezo antes, pues mejor, ¿vale? Todavía no lo he probado, no sé ni la textura ni cómo es, pero supongo que será un aceite seco, es hipoalergénico. 100% natural, con aceite vegetal 100% naturales y contiene 30 mililitros. Y os enseño el botecito, no es muy grande, pero vamos, con esto se necesita muy poquito. Y bueno, ya no sé si os contaré qué tal va ni nada, porque claro, es que estos vídeos yo no sé, porque me comentáis mucho que os haga vídeos del embarazo, pero es que no sé lo que contaros. Si me queréis preguntar por aquí cositas de cómo he ido, si he tenido náusea, si cualquier cosa, pues preguntármelo por aquí abajo. Yo hago una selección de las preguntas y os respondo, que a mí, pero es que yo sola no sé lo que contaros, ¿vale? Y bueno, y ahora os voy a enseñar también, voy a poner, porque como lo tengo en la mesita de noche, ahora mismo estoy aquí. Bueno, pues os comento, yo llevo hidratándome pues casi todo el embarazo. Sí es cierto que la barriga, pues bueno, es que algunas veces pues me olvidaba. De hecho me compré hasta el aceite Biol, pero sí que es verdad que no lo veía yo que me hidratase tampoco en exceso ni nada. Entonces
pues como que lo dejé un poco apartado. Y ahora pues lo estoy utilizando para las que me han salido, intentar eliminarlas, ¿vale? Leí mucho por internet de matronas y ginecólogos, tocólogos, que recomiendan mucho utilizar simplemente Nivea del bote azul. Yo estaba utilizando de Kiko una antiestría que la usé en su tiempo, me fue bien, pero no gasté el bote entero, pero tenía otro bote guardado de una oferta que compré, ¿vale? Y ha sido la que he estado utilizando. La verdad es que me hidrataba bastante bien. Yo notaba que me hidrataba, pero es que no me había salido ninguna estría, simplemente una estría que yo tenía pequeñita en la barriga se me había ampliado un poquito más, como si se hubiese partido un poquito más hacia arriba, ¿vale? Pero no, nada más. Pero es que de la noche a la mañana, de aplicarme ya todos los días crema, de Nivea, de untarme, de echarme la otra, me ponía las dos, la iba alternando, noté que me llené entera de estría toda la barriga, toda la zona de abajo de la barriga, del empeine, pues toda llena. Y bueno, no es una cosa que me vaya a martirizar yo, porque bueno, ya se sabe que pueden salir. Yo creo que todo esto, y de hecho me lo ha dicho esta mi matrona, que todo es genética, que si tú no tienes por qué salirte, no te van a salir, y que si te tienen que salir, te van a salir, porque tu cuerpo pues es más débil a eso. Entonces yo de hecho no tengo la barriga, la tengo durita por la parte de arriba, pero por donde me ha salido la tengo más que todo blandita, que no ha sido un estiramiento de la piel brusco. Entonces pues no sé, me han salido muchísimas, os lo digo, me miro y me da hasta, digo, madre mía, como de la noche a la mañana no tenía ni una, y de hecho mi marido es el que muchas veces pues me da en la crema y demás. Y de la noche a la mañana salirme muchísima. Me quedé alucinada. No sé cómo puede ser eso, de que de la noche a la mañana te salga de un día a otro. No os estoy poniendo un ejemplo, no es que fue así. Pero bueno, pues entonces pues decidí comprarme Trofolactin, ¿vale? Es una crema para prevenirlas, pero también te ayuda a tratar las que tienes, ¿vale? Yo tenía pensado comprármela al principio, pero bueno, como leí tanto y demás, digo, pues bueno, como yo ya me estaba poniendo una antiestría, también lo complementaba con una buena hidratación, con las cremas y demás. A lo primero me ponía aceite, después estuve utilizando Bio Oil, que no me he dejado. Pero bueno, yo creo que, como os he dicho, es genética. Pues compré Trofolactin también, aquí en esta web, ¿vale? Y lo estoy utilizando ahora todos los días, sin falta. Me lo pongo una vez por la noche y por la mañana intento casi ponérmelo casi todos los días. Es cierto que el día que no me lo pongo, intento ponerme Bio Oil, ¿vale? Para ir alternando. Me pongo por la noche no me falta. Y después voy alternando con Bio Oil. Llevo utilizándolo más o menos, creo que 2 semanas. Y no he notado que se me hayan aclarado las que tengo. Las que me han salido son rojitas, que dicen que son las que se van. Y bueno, pues lo estoy utilizando y ya os contaré cuando termine, pero vamos, no creo yo que me lo vaya a eliminar, tendré que comprar más botes y después pues otra cosa después de cuando para y bueno, pero bueno, no es una cosa que me martirizo tampoco, porque no sé, que hay cosas peores. Y bueno, pues nada, hasta aquí ha sido el vídeo de todos los productos. Sé que he hablado mucho, que os comento que eso, que me pongáis si tenéis algunas preguntas. Si queréis que os haga un vídeo con todo, cómo ha sido mi embarazo, preguntadme. A lo primero tenía náusea, cómo te enteraste, no sé, lo que queráis, pues me lo podéis poner aquí abajo y yo os hago un vídeo así. Y tenéis la entrada a la página web con todos los enlaces de todos los productos que os he enseñado, todos los precios. Y cualquier cosa que se me olvide decir, porque muchas veces pues me olvido. Y nada, que os mando un besito muy grande, que muchas gracias por verme y por vuestros mensajes, por vuestros comentarios, todo. Que me alegro mucho de que me sigáis, que os gusten los vídeos. Sé que a todo el mundo nos gusta, pero bueno, a las que me veis y os gustan y os puedo ayudar en algo. Y nada, que os mando un besote y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!